Hola, muy buenas. A continuación os voy a revelar un juego que se realiza con una baraja estándar. Vamos a hacer una predicción a tres personas. He puesto tres papelitos representando a tres espectadores que saldrán o elegirás voluntariamente, de los que deberás tener un orden concreto para no olvidarte de a cada cual qué carta le adjudicas y saber sus nombres. Así que espectador que tendremos a nuestra izquierda se llamará Antonio, nuestro espectador central Juan y el de la derecha, o sea, mi derecha en este caso, para vosotros invertido al revés, Manuel. Le pedirás a uno de ellos que mezcle la baraja libremente y una vez mezclada te la devuelve y tú con el pretexto de mostrar la baraja completamente mezclada observas la primera carta y la memorizas, en este caso el 10 de tréboles. En un pequeño vistazo lo puedes hacer o bien haciendo una extensión sobre la mesa que se asoma un poquito y no se va a fijar nadie, o bien un abanico y asoma un poquito menos, pero tú con el dedo lo puedes ir haciendo salir para poder observarla. Perfecto, una vez observada la carta, le vas a indicar a tus espectadores que vas a predecir tres cartas que ellos van a elegir libremente. Con lo cual vas a utilizar el propio estuche como caja para meter las predicciones y un papelito o tres papelitos del mismo tamaño para anotar lo que va a ocurrir. Así que, mezclada la baraja, procedes a escribir la primera predicción. Con lo cual, ¿qué vas a hacer? Tu primer espectador en elegir va a ser Antonio. Bien. Tú escribirás en secreto, sin que nadie te vea, lo siguiente. Utilizando la carta que tenemos como carta guía y que solo tú has visto, has observado y has memorizado, escribes Manuel, no Antonio. Cuidado, como nadie lo va a ver, dices Manuel elegirá, si lo escribo mal, va a ser que no. No hace falta tampoco tener ahora mismo una gran ortografía. El 10 de trébol, lo vamos a poner abreviado para no andar escribiendo mucho rato. Vale, hecho esto, lo doblarás, vamos a hacerlo al revés. Doblarás, los papeles es importante que sean iguales, de forma que nadie lo vea, y cada uno de ellos, en su momento, los doblarás de la misma manera. Hacemos tres dobleces, es más que suficiente. Y se lo entregas a otro espectador para que lo guarde en el interior del estuche. Hecho esto, le pides a Antonio, que era el que teníamos como persona elegida, que elija un número del 1 al 10. El que quiera. Recordar que la baraja está mezclada. Y supongamos que elegirá siempre libremente. Que nos elige el 8. Tú procedes de esta manera. Cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la siguiente será la que le entregues a él. Cuando se la entregues, como el público va a creer y va a suponer que tú lo que has escrito es la predicción de Antonio, tú con toda normalidad y sin ningún reparo, observas la carta. La observas tú y se la dejas a él delante. Solo la ves tú y haces un comentario. Bueno, empiezo bien. Y lo dejas así. El resto de las cartas las sitúas en lo alto del mazo. Vale. Hemos visto esta carta. Bueno, la he visto yo. Os la muestro. Tú como mago ves la carta y la memorizas. Rey, de la otra te olvidas. Rey de diamantes. Se queda junto a Antonio. Te vas a por Juan y le dices, ahora te toca a ti. Y realizas su predicción. Pero escribes en el papel. Antonio elegirá el rey de diamantes. Lo ponemos abreviado. Tú, en el momento que lo realices, sin ningún problema.
lo escribes por completo para que no haya ninguna duda. Y lo doblas de la misma... Recordad que estamos con Juan, pero tenemos ya la carta de Antonio, con lo cual la que queda un poco más la duda es la que aparece con el último, que es la que hemos escrito primero. Doblas de la misma manera que doblaste el anterior papelito, se lo entregas a un espectador y que lo guarde en el interior del estuche. Perfecto. Vamos a por el segundo espectador, que ya estamos con él, acabamos de hacer la predicción. Le dices, igual que en el caso de Antonio, quiero que me elijas un número, en este caso, del 10 al 20. El primero fue del 1 al 10, el segundo del 10 al 20. Supongamos que elige el 17 y tú procedes y cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y la siguiente se la sitúas delante. La observas y dices, no está mal. Como comentario, las restantes cartas, tal cual, contadas una a una, de vuelta al mazo. Coges el papelito, vamos por Manuel. A Manuel se lo vamos a hacer de una manera distinta. Pero haces ver que escribes la predicción, y en este caso escribes, Juan elegirá el que no lo habéis visto. 6 de corazones, de esta te olvidas, memorizas esta, que la observaste por un momento, 6 de corazones, y lo doblas de la misma manera que hiciste con los anteriores. Venga, hecho esto, entregado por tercera y última vez a un espectador al interior de la caja. Ya tenemos los tres papelitos en el interior. Perfecto. Y como hemos dicho, Manuel, lo vamos a hacer de una forma distinta. Le dices, mira, tú no vas a elegir un número, tú vas a escoger un número en base a los elegidos por Antonio y por Juan. Como uno eligió el 17 y el otro eligió el 8, pues vamos a hacer una resta de dichos números y esa será tu carta. Con lo cual procedes a restar 17 menos 8 son 9. Y tú procedes de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y la siguiente será la primera carta que vimos en su momento. Es decir, que siguiendo todo el proceso de la manera que os he explicado, aquí va a quedar exactamente la carta que escribiste en la primera predicción que le correspondía a Manuel. La extraes, esta no hace falta que la mires, si no quieres. Hombre, si por disimular le echas un vistazo y le dices, creo que recordar que las tres predicciones son buenas. O el comentario que más te convenga. Ya sabéis que esto luego va a elección de cada persona en función de su método de realizar los trucos. Y a un cuarto o uno de ellos de los espectadores, una vez finalizado, haces un recordatorio de todo lo sucedido, baraja mezclada, números elegidos completamente al azar, que extraigan todos y cada uno de los papelitos, y como no van a salir en un orden perfecto, los dejas caer, que no se peguen, bueno, llevaban, como son post-it, llevan el adhesivo, y que los vayan abriendo uno a uno y vayan viendo las cartas elegidas, en el que escribimos, Manuel elegirá el 10 de tréboles, media vuelta, y así es. Antonio elegirá el rey, mira, están saliendo en el mismo orden que lo guardamos, ya es casualidad. El rey de diamantes, y tercero y último, Juan elegirá el 6 de corazones. Para tu público, siempre te habrás adelantado a las predicciones cuando realmente no fue así. Juego sencillo, pero a su vez impactante, si lo presentas adecuadamente. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.